Dichoso quien con la cultura compra su felicidad perdurable, decía don Miguel de Unamuno, don Miguel de Unamuno, Guadalajara, uno. Dichoso quien con la cultura compra su felicidad perdurable y dichosos también los que, eh, gracias a, a algo de cultura, pasamos una hora de felicidad transitoria aquí en la dichosa palabra. Voy a ceder la palabra a mis colegas para que se presenten cada uno de ellos con un comentario ágil o simpático o interesante en algún sentido. Qué ambicioso, Pablo. Pero bueno, en todo caso, Voltaire decía que el secreto del aburrimiento consiste en decirlo todo. Y yo, so pena de aburrirlos, sí les tengo que decir to todo sobre mi actual estado de salud. Tengo, de tengo gripa. Si oyen unos estertores espantosos, por favor, discúlpenme. No si sí, tanto así. La aclaración de que no Y no bebiendo. crean que me estoy embriagando, sino brindo con ustedes con jarabe para la tos. Soy Nicolás Alvarado. Muy buenas noches. <laughs> salud. Pues en pleno ambiente futbolístico, eh, doblemente emocionada, porque pues, mañana está la final de, del fútbol mexicano y hoy empezó la Eurocopa en Portugal. Entonces, pues, no me queda otra que empezar con una anécdota futbolística que aconteció hace unos años en la liga inglesa. Cuentan que un delantero del Packers Thriller, un equipo inglés, eh, chocó contra un rival y se desmayó. Entonces, eh, cuando volvió a recuperar la conciencia, pues no sabía quién era. El masajista fue al, al entrenador, un tal John Lambie, y le, le contó pues eso, que el jugador no sabía quién era. Entonces le dijo el, el entrenador, perfecto, dile que, de, que es Pelé y que vuelva rápidamente al campo para que empiece a jugar bien. Eh, mañana no juega Pelé, pero sí 22 personas dispuestas a, a lograr el campeonato de liga. Así que jueguen bien, jueguen limpio. Sepan perder y sobre todo celebren pacíficamente. Por aquí me dicen algo en el chicharrón. Que, ¿no? no, 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 es que, no, que arriba los pumas, que arriba no. los pumas. Nunca falta. Así que buenas noches, yo soy Laura García, por cierto. <laughs> Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Eh, en el Oriente eh, suelen decir que los hombres verdaderamente grandes, los hombres verdaderamente importantes para la humanidad, han sido fundamentalmente personas anónimas, que no hemos conocido por nombre. Eh, en cierta ocasión, el gran músico, conocidísimo por cierto, Franz Liszt, eh, uno de los más extraordinarios compositores e intérpretes eh, de piano de la música del siglo XIX, eh, se encontraba en uno de los castillos de su natal Hungría y eh, escuchó que fuera del castillo había algunos eh, gitanos que tenían un grupito de música que eran más o menos buenos. Y entonces le pidió al anfitrión que lo estaba invitando al castillo que si podían invitar a los músicos para oírlos tocar. Y así fue, entraron los músicos y Liszt les pidió que interpretaran algo de su música. Estaba realmente muy contento oyéndolos tocar y cuando terminaron, eh, él mismo pues les dijo, bueno, ahora, eh, si me permiten, eh, ahora voy a tocar yo. Y entonces se sentó al piano y se puso a tocar eh, algo muy espectacular. Y además, pues, tratando de impresionarlos mucho eh, de las habilidades que tenía. Y duró bastante y de una manera muy complicada su interpretación. Y cuando terminó, eh, el, el jefe del grupo de los gitanos, este, un hombre eh, barbado, eh, le dijo: eh, ¿Me permite? Y se sentó a tocar el piano. Todos habían tocado nada más el violín y panderetas, etc. Se sentó a tocar el piano y interpretó exactamente sin ninguna falta, sin ningún error y sin ninguna cosa adherida, lo que acababa de tocar List y acababa de interpretar. Y List, impresionado y fuertemente emocionado, lo abrazó y le dijo, pero ¿cómo puede ser esto? Dice, yo, yo soy incapaz de hacer eso y soy un hombre que me conoce todo el mundo. En cambio, a usted, muy poca gente lo conoce. ¿Cómo puede ser eso? Y entonces... Este señor que parece que se llamaba algo así como Bepo eh, le contestó, es que eh, a mí yo vivo solamente para la música y a mí que me conozcan o no me conozcan me tiene sin cuidado. Soy Germán Ortega, muy buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué tal a Bepo? Era Bebo, el que me canta con el Gigalá. <laughs> yo creo que sí, fíjate. Son muy interesantes las relaciones entre la música gitana y los músicos de conciertos. Este, por ejemplo, las famosas danzas húngaras de Brahms. Eh, Brahms, las, eh, eh, la primera serie de las danzas húngaras de Brahms, Brahms las interpretaba con un violinista que era un gitano, básicamente un músico popular, y Brahms, para ganarse la vida, cuando era joven, lo acompañaba al piano. Okay. Después, claro, Brahms publica estas obras y obtiene mucha celebridad y el, y el violinista estaba furioso, entonces Brahms agarró y compuso toda la segunda serie de las, de las danzas húngaras sí. que ya no tienen nada que ver con, es decir, son todas bajo el modelo de la música popular folclórica, pero ya, pero ya inventadas es así por Brahms, porque las anteriores en efecto habían sido pues todas fusiladas de lo que tocaban. Y el gitano bueno, siguió siendo gitano. gitano ya con y la prosperidad de la gitano terminó. nadie se acuerda, pero, <laughs> pero todavía nos acordamos, lo mismo que de Bebo, pues poco nos acordamos, pero List era como una estrella de rock, era, sí, no, no, eh, era verdaderamente. Un, exactamente, era un, bueno, para ello, un fenómeno. se hace una película de Ken Russell que se llama es una película mm -hmm. irreverente y totalmente destructora de la imagen de List, pero divertidísima, Ajá. que yo recomiendo muy ampliamente. Muy bien. Muy bien. Bueno, ahora sí que demasiadas notas, como decía alguien, acerca de la música de List. Eh, Daniel Frenesco de Ciudad Obregón nos pregunta algo. Él dice: ¿de dónde viene? El condón, y yo pregunto a dónde va, eso es más importante todavía saberlo, pero bueno, ¿de dónde viene? Quiero decir, la palabra ¿Dónde de queda? Condón, ¿En ¿Dónde queda? Pues? No, eh, corre una, una historia, una, un origen que dicen que había un médico en la corte de Carlos II de Inglaterra en el siglo XVII que eh, inventó el condón y él se llamaba condón, era un médico. Yo no estoy muy de acuerdo con eso cuando el condón ya venía eh, siendo es, usado desde él la época. eso se llamaba de condón? Con M. Condón. Condón. No. condón. Pero condón. esa historia. Y desde es, no es, entonces es, había que hacerlo es con condón. <laughs> Pues sabe, bueno, ¿no? la mujer Dice de condón el... sí lo sí, hacía con condón, sí, sí, condón sí, sí, siempre. <laughs> pues es que bueno, el rey, el pobrecito, oponer. creo que se queremos enfermaba oponer. cada tercer día y ya dijeron: bueno, le ponemos algo a, al rey o, o nos vamos a quedar sin descendencia. Porque en realidad el condón empezó siendo eso: empezó siendo un, una funda para preservar de las enfermedades. Hoy se tiene más como anticonceptivo o más bien ha vuelto al concepto de Otra evitar mejor, las sí. enfermedades de transmisión sexual. Pero en realidad era, era ese su origen, no el, uh -huh. el anticonceptivo y llegó después. Pero en realidad viene de, de la palabra condere en, en latín, significa eh, proteger, esconder o de condus también podría ser porque es receptáculo y en realidad es es ese, no su fin de, del condón. Y también hay una palabra persa, persa. Que, es, que, que es kundu, que es que es un receptáculo para guardar justamente semillas. Entonces y, y no puede más ser interesa, Lo interesante de esa Raíz, que tú señalas es que esa palabra persa muy muy antigua. Es una palabra persa que habla de un receptáculo de piel. Justamente que se hacía es con que piel siempre de Siempre fue de piel, ¿no? ¿no? O sea, ya desde la época de los egipcios, sí, eh, no, no. está presentado en, lo, en los frescos, no se sabe muy bien de qué, que evidentemente en los frescos no se puede apreciar a lo mejor el material, pero siempre fue de los intestinos de, de un gato, cordero, ¿no? de sí. cabra. Incluso creo que los japoneses tenían caparazón de tortuga, que no sé ni cómo, <laughs> pero eso cuentan de los, de los japoneses que utilizaban, y siempre ha tenido como un contenido animal hasta la aparición del látex y bueno de la vulcanización del caucho y todo esto y, y ya hasta tenerlos de hoy muy desarrollados <risa> <risa> y con, de, sabores, <laughs> de, de sabores colores, sí, colores ahora hay, un, hay una anécdota este, también de que de que bueno de que hay una región también curiosamente en Armagnac en Francia que se llama condom un, un pueblo que se llama pueblo. condom no un pueblo que se llama, y y bueno muy y lo curioso es que ¿cómo? también dicen que en la época de Carlos II que seguramente lo que sí es probablemente, digamos, yo estoy especulando, probablemente lo que sea cierto es que en la época de Carlos II seguramente se hizo famoso porque ya como Casanova, el uh -huh. gran amante sí, Casanova eh, ya le llamaba a los condones, les llamaba condones y les llamaba también el invento inglés. La bueno, inglesa. Les, in... <laughs> les llamaba el invento inglés, que le perdía pues para los franceses del siguiente siglo, del siglo XVIII, pues creían ellos que lo habían inventado los ingleses. Claro, que como tú dices, pues eso no, no lo inventó no, nadie. Y cualquier origen. Quien... Digamos que, que proviniera o de la, del pueblo de Condón en, en Armagnac, en Francia, o del hipotético doctor Condón cuya esposa siempre lo hacía con condón. <laughs> este queda desmentida por la primera aparición de la palabra condón en el inglés, es que, que, es, es no, que es anterior y que es con la ortografía condum, q -u -o -n, no con q u q u o n d u m. Parece latín Entonces pues, sí, yo creo que claro. evidentemente hay una es raíz latina. Es que los latina. romanos fueron los que más desarrollaron, bueno más que desarrollaron, extendieron el uso del condón precisamente porque de, en todas las expediciones que hacían lo, los ejércitos romanos para conquistar pues había una cantidad de enfermedades increíbles. Entonces, los mismos eh, eh, capitanes de los ejércitos estaban preocupados por su salud sexual, o sea, de los soldados. Uh -huh. Entonces, en la Primera Guerra Mundial, también Estados Unidos creo que hizo una campaña a favor del condón muy grande. Entonces, <laughs> Pues sí. Bueno, lo importante es que el sexo sea seguro y verifique que seguro sea sexo, no vaya a ser que le estén dando no. gato por liebre. Y no hagan caso a, a eso que dice que cierto brandy puede sustituir a los preservativos porque es el único brandy condón. Eso es falso, no sirve <laughs> ni para fines de contracepción, ni para fines de prevenir enfermedades. Tampoco hacerlo en el condominio sirve de mucho necesariamente. Bueno, eh, vamos a, a decir cuál es la dichosa palabra de hoy para regalar... Eh, los libros tendrán prioridad, ya saben, las personas que le atinen a la dichosa palabra. Nosotros les proponemos la definición y ustedes nos dicen a qué palabra corresponde esta definición. Está bastante fácil. Son rojo o enrojecimiento de la cara que se produce como consecuencia de una emoción repentina, típicamente de vergüenza. Para agregarle algo a esta definición diré que es el color que la vergüenza saca al rostro y que lo pone encendido y que a veces las mujeres compran unos polvos artificiales con este nombre. Ya más fácil. No puede estar. Los libros que estaremos obsequiando, primero que nada, este, Fernanda y los Mundos Secretos, del frustrado futbolista, malogrado ingeniero y persistente y feliz escritor, Ricardo Chávez Castañeda. Fernanda y los Mundos Secretos, cortesía del Fondo de Cultura Económica, una lectura particularmente buena para los jóvenes. Eh, este libro, que, cuyo autor yo no sé pronunciar, Gaetán Levesque. Levesque. Eh, se llama Días de Quebec. Es una cortesía de Conaculta, del Fonca, y pues seguramente ocurre en esa parte de Canadá. <laughs> es todo lo que puedo decirles. De Guillermo Fadanelli, Dios siempre se equivoca, o cuando menos, como decía Oscar Wilde, a veces sobreestima sus capacidades, sobre todo cuando creó al hombre, sobreestimaba sus capacidades, dicen por ahí. En fin, eh, Dios siempre se equivoca, de nuestro amigo Guillermo Fadanelli, son sus aforismos, están publicados por Joaquín Mortiz Planeta. Y pues se encontrarán cosas mmm, alarmantes en este libro, estoy seguro. Vario pintas. Vario pintas, pintas, muy interesantes. Los días de Quebec es una este, antología de, escritor de escritores de Quebec, son 25 cuentos o 25 narradores quebecoa. Tiene que haber algo bueno ahí, <laughs> sin la menor duda. Y eh, el clásico de la dichosa palabra, la revista El Huevo, que trae a Rosario, olé, 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 en la portada. Ni más ni menos que. A esta, Rosario. Rosario, vamos a acabar diciendo Rosario, la buena. A este paso. Ojalá que no. Bueno, eh, la dichosa palabra se la repito. Rosario, la que no rojo. se deja. ¿Eh? Rosario, la que no se deja de los hombres. Así <laughs> le vamos a decir. Sonrojo o enrojecimiento de la cara que se produce como consecuencia de una emoción repentina, típicamente de vergüenza. ¿Cómo se le llama a ese enrojecimiento del rostro? Vamos a otra palabra. Tenemos eh, esta de Víctor Velarde de Coyoacán. Nos escribió hace algún tiempo y nos pregunta cuál es la diferencia, uy, cuál es la diferencia entre mayéutica y peripatética. No, pues, toda. Bastante. <laughs> toda, pero. Este... Más bien, habría que preguntarnos cuáles son las similitudes y ahí sí nos la pondría más difícil. Pues, son términos filosóficos y griegos y yo creo que, y son palabras esdrújulas. Yo creo que ya ahí este, termina pues se la cosa. decir, que hay un vínculo entre, el, entre los, a los que se refieren las dos palabras, ¿no? Bueno, sí, aunque. <laughs> este, en cuanto a filosofía. En cuanto claro, a historia de la filosofía. En cuanto a historia de la filosofía. Aunque Pero, bueno, en bueno, el sí? caso de la mayéutica, uh -huh. la mayéutica es un término este, platónico. Eh, hay un diálogo muy célebre de, de, de Platón, el Tetetes, en donde Sócrates eh, se asume, digamos, como el amo de la mayéutica. Bueno, la palabra mayéutica viene del griego mayéutike, que significa partera. Uh -huh. Y el mismo Sócrates nos dice en este diálogo que él es hijo de una partera y que como tal él sabe, digamos, hacer con los espíritus lo que su madre sabía hacer con los cuerpos y que él sabe hacer con los hombres lo que su madre sabía hacer con las mujeres. Es decir, que él sabía hacer que dieran a luz las ideas sus discípulos y las personas con las que él dialogaba. Qué bonita <coughs> imagen, ¿no? Es o sea, una muy, muy bonita imagen. En los demás? No, porque además uh -huh. lo que decía Sócrates es que, bueno, es, es, la verdad ya anidaba, digamos, en los espíritus, pero había que hacer un proceso pues, sim semejante claro. al de la partera. Para que salieran a flote esas ideas y para que se hicieran conscientes. Es bonito, es como, suponer, es, es como suponer que un tonto es simplemente un embarazado de inteligencia que no da luz. <laughs> y a veces no da luz jamás. ¿no? Exacto, exacto. Para desesperación, que no importa qué trabajo de paso tenga. De ¿Qué parto. Que, y luego, bueno, falta lo demás, ¿no? Sí, sí, si no, de... es lo que. Lo que eso, esa teoría es lo que llamaba este, Platón, ¿no? La, la teoría de las reminiscencias, ¿no? O sea, de que realmente la sabiduría. No tiene uno que encontrarla afuera ni buscarla afuera, sino que mm -hmm. tiene uno que despertarla porque ya uno ya sabe. Uno bueno, ya sabe. justo no, de ahí, sí, ahí la máxima pues platónica de conócete a ti mismo y de bien lo que eres. Es Exacto. decir, lo que supone ahí Platón es que ya existe. Y Sócrates, hay un chiste que dicen que Platón es un señor que cuando se ponía borracho le gustaba que le dijeran Sócrates. <laughs> este. Pero bueno, lo que supone Sócrates es que ya, digamos, anida, este, eh, digamos, es, 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 esto en tanto potencialidad en el individuo sí. y uh -huh. que es a través de un proceso mayéutico que esto emergerá a la superficie. Bueno, la peripatética. Y bueno, que la mayéutica la son preguntas y respuestas, ¿no? Ese es el, el punto, uh -huh. ¿no? Así es, es a través de, de, de estar distinto, preguntándole ripien. y preguntándole y preguntándole para que realmente no le digas... No le digas la verdad, no le enseñes la verdad, no lo conduzcas, no le digas lo que tiene que hacer o lo que tiene que pensar, si no sino que él lo descubra. ¿no? Ese es el... Así es. Bueno, la peripatética. Este, la peripatética es un término aristotélico. Este Aristóteles fundó una escuela este que se llamó el liceo. De ahí todos los liceos que, por, que conocemos. ¿Por qué? Por Apolo Licio. Ya se me cayó el chícharo, pero es de la emoción. Ahorita entra. Es de ahí, la el emoción a Aristotélica el, chichar. Se me cayó el chícharo. Pero bueno, en todo caso, en honor a Polo Licio, la escuela aristotélica es bautizada como el liceo, y adentro del liceo había una cosa que se. ¿No se me cayó el chicharo? Bueno, Algo era... se cayó, pero no importa, no, no importa. Si no van a entrar, no entran. Este es que este es el chicharo peripatético. En todo caso, este, ahí en el liceo existía un espacio que se llamaba el peripato, que era un paseo que viene de peri alrededor de circuito y patein, caminar a pata, de literalmente, patín. es decir, pasear. Entonces, bueno, por el peripato disfrutaba Aristóteles de caminar con sus alumnos y de instruirlos mientras caminaban. Eran clases, digamos, como extramuros. En la mañana abordaba temas más difíciles decía él como la física o la metafísica o la lógica en la tarde eran temas más sencillos más este sin mayor dificultad como la política la retórica la dialéctica cosas así, cosas así. y para la noche está reservada la dichosa palabra ahora ¿no? exacto dicen que realmente dicen que ¿Eh? realmente en general este, ya después digo que que al principio era un poco la idea, pero que ya después realmente no, no, no caminaban, a pesar de que realmente... Paraban. Corrían. No caminaban, no, que se sentaban realmente e incluso había una especie de salones, digo, había ya como una especie de salones. Lo sí, que es que la palabra se origina más bien por el peripato y de caminar. Ahora, yo creo siempre que, que discutir o, o, o adivinar algo platicar caminando es una manera bueno, de pero ya Ahora, nada ya más lo, este, lo, usted, uh -huh. ustedes saben que es en Francia decir de una mujer que es una peripateticien no es que sea una practicante de la filosofía peripatética sino es que se dedica a andar por las calles en las noches en busca de comercio sexual es de decir ideas. U, una, una peripatética en, en, este, en Francia es una prostituta porque es, es una que... mujer que se dedica a recorrer una suerte de peripato personal es que es bonito porque en sí, realidad es divertir, eso es caminar. Es una paseante. Así es, es una paseante. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Eh, le preguntamos a Pedro Armendáriz nos concedió una entrevista a este gran actor. Le preguntamos algo que en realidad podría ser a cualquier otra persona de cualquier otro oficio, pero en su caso creo que es particularmente interesante. Vamos a ver qué nos dice. Le preguntamos que si la inteligencia y la autocrítica le pueden estorbar a un actor. Vamos a ver qué nos respondió. Yo creo que no únicamente le estorban, sino que son necesarias. Desgraciadamente muy pocos actores ejercemos tanto la autocrítica como la inteligencia. Y este, yo creo que para que un actor, como para cualquier artista que se expresa ante un público, pues tiene que tener una autocrítica, por encima de todo tiene que tener la inteligencia, y la inteligencia conlleva la autocrítica. Y como y también con relación con la pregunta anterior, pues eso está dentro de un ámbito cultural

quién ha dicho esa palabra con más palabras, más preguntas y más dudas, pero antes, como siempre, les vamos a ofrecer unos cuantos modismos que nos han estado enviando esta semana, como este que envió Miguel H, H entiendo que es su apellido, de Nayarit, que dice que enguasar o enguasado es muy común escuchar, pues en Nayarit por aquí se refiere, por ejemplo, cuando se dice ando muy enguasado o me enguasé, que se utiliza como sinónimo de ocupado, atareado, que también se dice... Qué guas, como si fuera qué lío. Qué chistoso, porque guasa es una broma, ¿no? Guasa, una, guasa es una como, chanza. Sí, sí, sí pero, pero aquí habla no como, como de lío. Sí, no, por supuesto. No. Eh, también eh, él mismo nos manda otro: charrita. Nos dice: La charrita es una historia que tiende a ser graciosa sobre un hecho real o ficticio. Se dice, por ejemplo, ¿ya sabes la última charrita? Ahí te va una charrita que me platicó Fulano. Pues como una especie como de cuento, ¿no? De historia, ¿no? De, de, casi, casi, de, sí, sí, una... como de, de chiste corto o algo así, ¿no? Un así que bonito, bueno, ¿no? si, si tienen algún modismo más, es decir, esas palabras que en otras regiones significan otras cosas que no son pues, diferentes. Sí, incluso de aquí del DF ha, ha de haber muchos modismos, ¿no? Claro, hay algunos claro, por locales por este, y de zonas, claro. Entonces, les o invitamos sí, a gente. que nos escriban, nos llamen para contárnoslo y aquí lo sacaremos en vivo para que nos enteremos todos. Óscar Martínez llamó y nos pregunta si conocimos la revista El Cuento y qué qué fue de ella. Pues yo no la conocí. Bueno, sí. bueno, no te tocó. Sí, yo ya no te tocó porque eh, bueno la revista El Cuento eh, desde mi punto de vista yo recuerdo que mi padre, este, yo también era muy chico, mi padre la compraba y a mí me pareció siempre una revista sensacional. ¿eh? Yo creo que una, uno de los pilares de, de, la, de la verdadera lectura y del gusto por la literatura en muchos ámbitos de México. Además, eh, tenía en, en este, las cartas del lector, pues se ve que tenía un público del interior del país muy grande. O sea, las cartas que le, le enviaban a la revista El Cuento venían de todo el país y la, re, la leían en, en lugares muy, muy, muy remotos, muy recónditos del país. Bien, la revista El Cuento es una revista que formó Edmundo Baladés, Baladés con S, no con Z. Esmundo Baladés, que falleció este, pues, en los 90, ¿no? falleció ya Don Esmundo Baladés, este, un, gran, un gran escritor, un gran periodista, un gran este, eh, columnista mexicano que colaboró en muchos periódicos, Esmundo Baladés, eh, dirigió la sección cultural de Excelsior, del periódico Excelsior, este, diaria, diaria durante mucho tiempo. Eh, ...también por supuesto participó en el periódico El Nacional... ...participó incluso últimamente en el uno más uno en su primera etapa... Y ...en eh, el Novedades también ¿no Germán? ...en el Novedades también participó... Edmundo Mundo Valadez, eh, pues desde la década de los 60... ...si mal no recuerdo más o menos en 1964... ...salió eh, los primeros números de la revista El Cuento... ...en 1981 eh, recibió el Premio Nacional de Periodismo por esa revista... Eh, y también la SOGEM, después, en eh, 1987 creo, le dio este, también este, un premio por, este, por uh, la difusión que había hecho del cuento. Y bueno, la revista, esta, El Cuento, se dedicaba justamente a eso, a recopilar y a publicar cuentos desde de autores súper conocidos, o sea, padrísimos, mm. desde Guillermo de Passani y, y fragmentos de Herodoto, de Las Mil y una Noches de Thomas de Quincy, de este Edgar Allan Poe, este, hasta escritores muy modernos, escritores, este, digamos, de ciencia ficción eh, norteamericanos, etcétera. Eh, y también lo que era muy importante es que era un promotor de, de la escritura de cuentos. O sea invitaba siempre a los lectores a que escribieran sus cuentos y había siempre algunos concursos y él ¿El publicaba publicaba dentro de la revista siempre pequeños cuentos que hacían los, los escritores, digo, los lectores y, y, y había un, unos este, sensacionales, digo, a veces ponía tenía un formato que en el centro venía el cuento principal y luego venían cuentitos como más chiquitos, como súper breves. Es que la revista El Cuento fue también uno de los grandes impulsores de las minificciones en México, ¿no? Es decir, incluso en los márgenes en algunas Época parecía una minificción este eh, en cada página, ¿no? Es decir, uno pasaba la página y siempre estaba el texto del cuento principal y en los márgenes una minificción. Exactamente. Y, ¿Y bueno, desapareció yo, con la muerte de Edmundo. ¿no? Un poco antes él empezó a dejar de publicarlo, pero eh, básicamente, digo, la, la obra uh -huh. se publicó pues, hasta los fines de los ochentas, creo. Yo el, diría es que, que tenía una virtud poco frecuente en las revistas, que es que no importaba la fecha en la que saliera. Es decir, eh, era una revista que se vendía mucho en las librerías de viejo Exacto. o en librerías, claro. de esas viejas librerías. ¿Tienes? Regentes, la y que, se la y que no importaba que el número fuera viejísimo, porque daba lo mismo el último número que el más viejo. A lo mejor esa fue parte de su propio éxito, problema, claro. porque en realidad a la, la gente le daba lo mismo aquí en una revista que ya había sido 20 veces leída porque los cuentos pues, no tenían fecha actualidad ni fecha de caducidad. Exacto, Yo sospecho que tampoco pagaba derechos porque era como una antol, pequeña antología cada número. Sí, era era un antología. de cosas, ¿no? era un montón de cosas. Y, 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 y de hecho, eh, luego hay un libro en el, en el Fondo de Cultura Económica que es una recopilación de él mismo, de Mundo Baladés, que Ajá. se llama El Libro de la, de la Imaginación, que es un libro parecido a esta antología de la literatura fantástica de Jorge Luis Borges y Gioya Casares, bueno, con otros textos pero más muy compacto, divertidos, pero ese es muy más, más compacto de, de, de cuentitos. ¿Y ¿Tiene algo que ver con, el, con la versión electrónica que hay? Hoy en día, porque yo sí conozco de eh, sitios, digamos, de, de internet donde de se dedica Antologías a... del cuento. Pero más bien es, yo creo que es más bien para enviar cuentos de, de gente, pues, amateur, así como que... No creo, no, ¿eh? No creo. Ah, bueno, ha, ha habido muchísimas bueno, antologías. Y en tampoco, Argentina no sobrevivió una revista, si no me equivoco, se el el cuento cuento que se llama Puro Cuento. Puro Cuento, sí, puro cuento. Sí, no, ya. esta se llamaba nada más El Cuento, se llama, se llama uh -huh. El Cuento y, y bueno, este, por supuesto se las recomendamos, como dice Pablo, que las sigan buscando en La Lagunilla y en las revistas, de, en las librerías de viejo porque los números son verdaderamente sensacionales y hay algunos cuentos que nada más se publicaron ahí de, de autores absolutamente desconocidos, ¿no? sí. que son muy recuperables. Hay uno que habla usted al principio del de, de, de list, hay uno que se llama El Pianista que está publicado ahí eh, sensacional de cómo un campesino eh, tiene una hija a la que logra darle una educación, la hija, el, el, elige estudiar piano y va y estudia piano en Moscú y este, ahí escucha a Rachmaninoff. Entonces un día se trae al padre y el padre, eh, de hecho el cuento se llama eh, Olaf oye tocar a Rachmaninoff y el padre oye tocar a este músico y piensa que es un, un buen músico pero al que le fallan las notas, al que los dedos no le dan y que, y que se hace bolas, que agarra una melodía y luego le interrumpe pues porque describe con ingenuidad música pues ya más atrevida de Rachmaninov. y sí. Y bueno, por muy, último, muy una cositita, también la UNAM, la revista El Cuento primero la publicó la Secretaría de Educación Pública y eh, después la UNAM eh, en 1980 y tantos le publicó a, a Edmundo Baladés un, una antología de los mejores cuentos, según él, de Baladés, del, del, cuento, cuento, del que cuento, que se, cuento, se, se llamaba está, Los Cuentos del claro. Cuento, que también se puede conseguir todavía en las librerías de la UNAM, yo se las súper recomiendo porque no hay uno que sea un desperdicio. Pues para que ustedes puedan eh, escribir cuentos con mucha riqueza léxica, pueden empezar por consultar el diccionario Anaya de la Lengua. Así que les invitamos a que nos escriban o nos llamen y al primero que acierte... El nombre con el que Bernal Díaz del Castillo se refiere en su historia verdadera de la conquista de la Nueva España al dios azteca Huitzilopochtli. perdón. Huitzilopochtli. 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 Muy bien dicho. Pues el primero que nos dé eh, el nombre de, de este dios al que se refería Bernal Díaz del Castillo. Podrá llevarse el diccionario Anaya de la lengua. Como vemos, los españoles tienen dificultad para pronunciar el nombre. Bueno, los mexicanos tenemos no también dificultad si para pronunciar el nombre. Trae fonética el. Sí, poco a poco voy haciendo el intento, pero todavía me cuesta. No, pero te sale muy bien. No, ¿Bien? ya, ya. ya no, Le sale bien, muy bien. Todavía tienen eh, mucho, mucho programa para poder eh, enviarnos este nombre. Me estaba acordando de una de las minificciones de. Edmundo Baladés, pero creo que mejor no, porque en una de esas nos atoramos, creo que está un poco larga. Eh, Patricia López nos llamó y nos preguntó o nos pidió que habláramos sobre el número pi. Bueno, pi porque puso el símbolo, pero. Pi, pero yo no sobre el número, de, sobre, pues, sobre el origen bueno, de, 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 pues, de, del de, símbolo, ¿no? Símbolo, que, yo creo, que representa. Bueno, pi solo. es una letra griega eh, y, y simboliza en efecto una cosa muy particular en matemáticas, pero hablando estrictamente primero de la letra griega habría que decir que es una, como todas las demás letras griegas, pues la tomaron de un alfabeto anterior, fenicio, eh, del cercano oriente, y eh, eh, en ese alfabeto fenicio las letras además simbolizaban cosas, como hemos dicho aquí varias veces, la vez pasada dijimos que el alef representaba al buey, por ejemplo, y esta letra, la letra pila, 17 de ese alfabeto y del griego, representaba una boca. Eh, y claro que si ahora vemos una linda chica, pues le podemos decir, qué boca, pero no le podemos decir que poca, porque ya empezamos a decir las cosas mal. Sin embargo, hoy esa es nuestra letra P. Eh, nuestra letra P des, eh, desciende también de esa letra griega. pi a través de los etruscos y de los romanos, etc. Y además ¿no? tenía forma de boca, creo. Era, representaba era, una boca. Una boca, era una boca y los egipcios también, creo. Pues de hecho tiene este símbolo que Sí, como que, que el ganchito no, se, no, se no. cerró. Bueno, ya no, ya no parece, una boca. Ya no 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 parece una boca. No, el ganchito se cerró, como que era más abierto uh -huh. y se fue cerrando el ganchito, ¿no? Ah, de ya la, de la... es mucho más simple, desde luego. Bueno, sí, de... aparece que fue por contagio de la, letra, de la misma letra B, porque al principio el ganchito estaba volteado para el otro lado, pero, en fin, esa es la letra P. Y... Sí, bueno, matemáticamente... Si no, que de hecho que sea, que sea este, el, 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 el la letra que se usa para designar el número 3.1416 bla, 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 uh -huh. tiene que ver con que es el equivalente de nuestra P, ¿no, Pablo? Sí, claro, sí. claro. evidentemente, porque es el, el nombre que le dio William Jones, el, un matemático... El, a principios del siglo XVIII, un matemático escocés eligió la letra pi para referirse a esa relación que hay entre el, la circunferencia de un círculo y su diámetro, eh, y precisamente porque eh, en, eh, tú había, hace un rato hablaste de, de, de la palabra peripatético, y peri es círculo, ¿no? Sí, por, 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 ¿Por perímetro, así es. Sí, es perimetrón. que lo que pasa es que nosotros hemos sí. deformado, ¿qué es esto? Mm. ¿Qué Hemos deformado... La palabra original para lo que llamamos circunferencia realmente se llamaba perimetrón, o sea, perímetro. O sea, Exacto. realmente el perímetro del círculo pues, se llamaba perimetrón y ese Todavía llevaba... La seguimos diciendo. Sí, perimetrón. y William Autred fue el primero que no le puso a, a la relación, sino al perímetro, como se llama perimetrón, simplemente lo, lo, lo acortó y le puso la pura pi, pi griega, entonces le puso la pi griega de perimetrón a la circunferencia y luego, y al diámetro le puso la delta griega. Y luego después fue este otro matemático, eh, Euler creo, ¿no? No, no fue primero no, William, William Jones. Eh, William eh, John, eh, John, Euler validó, digamos. Eh, William Jones, el que, el que ya hizo la rela, que la relación entre el diámetro se llamara pico, como el nombre. El nombre se calculaba nombre desde siempre. ¿no? Porque sí, sí. siempre es ha tenido mucho. Un número irracional. Un, exactamente. Y siempre han sido como... Muy discutidas cuántos decimales se le puede sacar al número, porque como es infinito, casi casi, pues durante bueno, muchos dicen años. Que los matemáticos. No, no es que ahora las es discutido, porque simplemente se le pueden sacar todos los que uno siga. Ahora calculando, con las computadoras, ¿no? película, yo creo que. Una película que eso trataba, que se llamaba Pi. Muy buena película. Sí, muy buena película, que hablaba de, de encontrar exactamente, el, digamos, con todos los, los decimales sí. posibles, encontrar el número exacto de Pi y sí. que era un número. De el, hecho, en realidad, el número es irracional. No es como todos los demás números irracionales no tienen fin es decir un número irracional se define como un número con un número infinito de decimales y además es un número trascendental es decir que ese número infinito de decimales no tiene una secuencia que se repita y que luego se vuelva a repetir es decir creo siempre sí, van apareciendo sí, sí. nuevas cifras y está calculado en trillones de, de decimales literalmente Pero que creo trillones que para de decimales fines prácticos a la creo que con no, pues cuatro no cinco tres punto catorce quince noventa y cinco algo, algo noventa y con precisión Estamos regalando también esta noche pases dobles para ver eh, en el Teatro Corporal dos obras que presenta el grupo Danza por la Libre. Nos estamos refiriendo a Minotauro y al Eterno Caracol Trazos de Luna. Regalaremos dos eh, pases dobles para eh, la función del domingo 13, es decir, mañana a las 6 de la tarde, dos para el viernes 18 de junio a las 8 de la noche y dos pases dobles para el sábado 19 de junio a las 7 de la noche. El domingo se representa Minotauro y el viernes y el sábado se presenta el Eterno Caracol Trazos de Luna por la compañía Danza por la Libre. Eh, estamos buscando y se llevarán también eh, estos pases dobles, aquellos que nos indiquen eh, la palabra que define sonrojo o, enroje o enrojecimiento de la cara que se produce como consecuencia de una emoción repentina típicamente de vergüenza o de pudor. Regalamos libros y regalemos también estos seis pases dobles. Así que eh, anímense más todavía a <laughs> decirnos la dichosa palabra de hoy. Nos vamos a un corte y volvemos enseguida. Ah, qué huele, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ya estamos aquí de nuevo. Eh, bueno, empezamos con nuestro diccionario visual. Preguntamos, ¿qué es escaldar? Escaldar es meter las cosas frías a la agua hirviendo, como por ejemplo las verduras, las carnes, el pollo para pelarlo, las patitas. No, las patitas, no. Las, pati <laughs> las patitas de pollo son horribles, patitas, yo creo que... Pero se escaldan. Ah. Se escaldan. Yo creo que a los que escaldaban también eran a los antiguos santos, ¿no? Los, los no sé cuándo... En esta película, en ollas... En y los en ollas. En ollas. Sí, bueno, a San, a San Juan, evangelista, se supone que lo escaldaron. Exacto. De hecho, existe la, la expresión salió escaldado, ¿no? Escaldado, sí. Bueno, bueno y también sí. se te escalda la lengua a veces, ¿no? Este, sí. ¿Cómo sí. te quemas? Sí, sí, se te quema la lengua. O... Viene de, de, de caldo, de calor. De caldo, de calor. Muy bien. Bueno, seguimos con, nuestras, eh, con las preguntas de ustedes. Leonor de Guerrero nos dice, de la Ciudad de México, eh, que si podríamos comentar algo acerca del Spanglish, que comentemos algo acerca del Spanglish. Pues primero este, comentaré lo que decía Octavio Paz acerca del Spanglish, que decía Paz cuando le preguntó alguna vez un reportero y usted. Maestro, ¿qué opina del Spanglish? Le dijo: Pues ni es bueno ni es malo, sino abominable. Este, yo no comparto necesariamente ese aforismo pasiano, eh, pero bueno, Spanglish es lo que se conoce, digamos, como una lengua franca, o, o en inglés le llaman un pidgin para empezar a hacer abuso del Spanglish. Es decir, que es un híbrido de dos idiomas que permite la comunicación, digamos, este, de dos poblaciones que no hablan el mismo idioma y que en este particularísimo caso, además, es generado por una tercera cultura, por una cultura híbrida que es la de los, eh, los mexicanos en particular y los latinoamericanos en general que viven en los Estados Unidos. Hay un gran académico del español que se llama Ilan Stavans, un hombre que tiene una, una historia... Particularísima, perdón que ibas a decirlo. No, que me hace mucha gracia que le llamen académico del Spanglish. Bueno, es un poco iconoclasta, <laughs> no, pero Empezando, empezando de Fijote, por cómo, ¿no? se, cómo se escribe ¿no? el Spanglish, <coughs> empezando por ahí ya hay dudas de si se pone con E o sin E. Spanglish. Bueno, es que no hay tal ortografía, es decir, todos todo de una arbitrariedad absoluta. ¿Lo ¿No ¿No existe The Real Academy of Spanglish? Sí, es si Lance <laughs> y está en su casa. Pero Ilans <laughs> la historia de Lance Tavans es tretenido. muy bonita, porque ustedes que Lance que es un mexicano, ¿Se escribe con ese Con ese Stavans? Si no es, es Stavans. Sí, pues es es que Stavans. Va a pero en, Spang en Spanglish a lo mejor es Stavans. A lo mejor es Stavans. <laughs> pero Ilan Stavans es este, un mexicano de origen judío cuyo primer idioma no fue el español uh -huh. ni el hebreo, sino un dialecto, el Yiddish. Entonces uh -huh. de ahí viene la gran pasión que tiene Ilan Stavans por los dialectos. Ilan Stavans, que es un defensor a ultranza del Yiddish y del Spanglish y de todos los dialectos, dice que un idioma es un dialecto con un ejército detrás yo no estaría digamos tan de acuerdo con él pero hay algo de, ¿Hay algo de cierto no un idioma es un sí. dialecto con, con ejército, ejército detrás pero sí es un dialecto porque bueno yo, yo es que sí comparto a Octavio para diciendo que es abominable a mí casi me parece digamos este chistoso es decir por supuesto bueno están las evidentes no este la troca y las brecas y todas te hablo estas palabras para atrás, sí. bueno, la pero, marqueta si sí, te llamo para atrás ya es maravilloso no I'll call you back te llamo para atrás, es la traducción literal. Pero eso no es también parte de la gente que, digo, con poca cultura, que por no eh, aprender un idioma, porque a mí lo que me da un poco de coraje es diciendo: pues si puedes aprovechar para saber dos idiomas bien, y aprenderlos bien, y esa riqueza cultural que te da dos idiomas, ¿por qué hacer una cosa intermedia que es: hice este y pierdo este? O Pero sea, diré lo te... que dice Ilan Stavans y ¿por qué aprender dos si puedes aprender tres si puedes <laughs> hablar perfecto español perfecto inglés y perfectos Spanglish. No, y en la época del multiculturalismo, pues realmente no hay manera, bueno, yo creo que sí hay manera, pero los multiculturalistas defienden que todas las expresiones culturales son igualmente válidas. Valioso, bueno, yo no el, lo creo, <coughs> pero eso defienden los multiculturalistas. Es una idea muy posmoderna, ¿no? Mm -hmm. Digamos, con todo este relativismo de la posmodernidad que pone la alta cultura y la cultura popular como en el mismo, el mismo plato. Es un error, pero bueno. Yo digo que no, pero ya nos <laughs> hemos peleado muchas veces por ese <risa> tema, <risa> mi querido Pablo. Pero en todo caso, sí es cierto que empieza a haber una literatura en Spanish, es decir, es decir escritores es como Kato. Junot Díaz como sí. Ernesto Quiñones, como Abraham Rodríguez, que a mí me parecen buenos escritores. Uh -huh. Yo a Juno Díaz lo he leído particularmente y me gusta muchísimo su trabajo, que es un escritor estadounidense de origen dominicano. Son escritores que ya empiezan a escribir en Spanglish. Claro, no se puede hacer una novela entera en Spanglish. es decir, empiezan a introducir ciertas expresiones es particularmente. Pero es en que eso es Nicolás. ¿Tú estás uh -huh. de acuerdo con que eh, a veces un idioma tiene una palabra para definir algo que no existe en tu, en tu idioma? Es decir... No sé, de repente una expresión o, o un término que expresa justamente algo que tú sientes sí, o que tú quieres expre sí. expresar y que no lo hay en tu lengua. Entonces, pues automáticamente se da muy fácil meter una palabra que existe en otro idioma. Pero de ahí hacer esas. ¿Traducciones literales garrafales? Es una traducción, es una discusión que no tiene... Sí. Es como si discutiéramos sí. acerca del aborto. No, no tiene y les voy a decir que sí me parece muy grave ya para este, para aportar a la, a la postura contraria. Cuando se hace una traducción que resulta eh, homófona de una palabra que ya existe en español, es decir, cuando por este el, el tapete, la alfombra, the carpet en inglés, se dice la carpeta. No, pues en español la carpeta es otra cosa. O por este to deliver, entregar, se dice deliberar. No, pues deliberar en Eso español es otra cosa. Hombre. Cuando realmente enriquece, Ahora, ¿no? Cuando realmente enrique, no. Ellos enriquece. escriben ese de liberar con B grande claro. también. Claro. <laughs> bueno, oye, bueno. y este, hay películas en español. ¿Te acuerdas de esa de Sud Sud? Sí, como no. Toda el otro ella día... estaba en español y sin embargo, <coughs> yo me pregunto, no hay, pregun no hay películas. Yo nunca he visto una película en yucateco o hablada <laughs> ni siquiera en norteño enteramente y he visto más de una hablada en español. Es que no has visto las bueno, películas la, la fuerza. Es que son muchos de <laughs> Por la fuerza, ya son por fuerza también cultural, de, yo creo que de los que hablan español. Así ¿no? es. Bien. Eh, vamos, eh, recuerden ustedes, estamos preguntando, nuestra dichosa es, sonrojo o enrojecimiento de la cara que se produce como consecuencia de una emoción repentina, típicamente de vergüenza o pudor, es lo que estamos preguntando. Y tenemos para regalarles eh, las obras maestras del John Paul Getty Museum. Eh, este número particularmente, el sobre manuscritos iluminados, es un obsequio. De El Parnaso, Cortesía del Parnaso de Coyoacán. No es lo mismo que manuscritos para iluminar. No, <laughs> no son, ya fueron iluminados. Y ya fueron momento. iluminados estos manuscritos que acostumbraban en la Edad Media los monjes que tenían tanto tiempo al estar ahí en los inviernos larguísimos de sus monasterios, estar iluminando y que eran, son fantásticas ilustraciones. Eh, tenemos del de gran Bryce Echenique. Eh, un mundo para Julius, probablemente una de las más populares o una de las no, mejores un también. Un portento de novela. Un portento de, novela. Es, eh, es cortesía de, de cortesía de anagrama. No, es cortesía del sótano de, de Adel. Adel del cortesía Sotano. del sótano de editorial Anagrama. Y por supuesto de tenemos de la las Sotano revistas Este País, eh, que habla sobre el desorden internacional que todos pues, este, sabemos que tristemente eh, hemos acelerado en los últimos años. Y la revista Metapolítica, que habla sobre la República Imperial, que tiene muy, muy buenos y muy profundos artículos, es una cortesía eh, eh, de, la de, la de la editorial JUS. Bien, ok, eh, vamos a seguir con sus preguntas. Parece, me pasaban esta... esta sí, ya llegó el, a, el ganador del diccionario. De el ganador diccionario. del diccionario que presentó eh, Laura, el diccionario Anaya. Y ya se lo ganó Guadalupe eh, Pieza Martínez. Felicidades. Bien. Eh, la respuesta. Ah, bueno. La respuesta. A ver, Laura, ¿cuál era la nombre, respuesta? El nombre con el que Bernal Díaz del Castillo le, ah. le, de, se refería a Huichilo y eh, se refería con el de Huichilobos. 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 Incluso hay varios grabados después este, del siglo XVI, fines del XVI y del XVII, grabadores alemanes. Este, que grabaron lo que era la conquista, supuestamente, y bien el nombrecito ahí, Huichilobos, ¿no? Que le llamaban a, a un demonio Huichilobos. que era Huichilobos? Como, eh, como curiosidad, a Cuauhtémoc que le decía Guatemuz, o Guat Guatemuz, con Z. ¿Cómo se pronunciaría? <laughs> Guat ¿Guatemuz? Guatemuz. <laughs> Guatemuz. Guatemuz. Guatemuz era <laughs> Guatemuz. Bien, eh, okay. nos preguntan el origen de la palabra arte, César Augusto Ramírez. El Ey. origen de la palabra arte, arte. Arte, arte, qué arte. <laughs> arte viene del latín ars, ars. Y, y significa habilidad o profesión. Y es que en realidad eso es el arte, como quiera que se entienda, es tener una habilidad y unos conocimientos para crear algo, una expresión artística con todo lo ambiguo que puede ser eso, porque hay mucha gente que interpreta arte una cosa y otra no lo es, es decir, ahí empieza pero la Pero si ambigüedad. es aquello que pero... tiene intervención humana, ¿no? Es, eso sí Prequiere es... Requiere un aprendizaje, es decir, no, no todo el mundo puede nacer eh, teniendo habilidades artísticas, hay que aprenderlo eh, y tener un talento, digamos. Yo no creo que todo el mundo pueda hacer arte, claro, pero... Claro, pero yo creo que tú estás yendo más adelante, Laura, respecto a lo que señalaba Nicolás, que Nicolás un poco lo que quiere señalar primero es que el concepto de, de ars en latín, ¿no? para diferenciar el de, el de fac, fac, facere, ¿no? el de facer, era que facer, pues también los animales terminar. pueden hacer, como quien dice, pues, ya se fue el perrito y ya o se la fue naturaleza hacer. misma no, puede o sea, hacer. Puede hacer, pero que el único que puede realmente ars, o sea, de, de hacer, en un sentido de de no como, como dicen este, los, los teóricos del arte no, no de un, un para ¿no? No, de, no de un para no hacer un por, por un para sino hacer por por algo por una causa y en el sentido como decía Borges que de a mí me gustaba mucho sí. de agregarle algo al mundo no de agregarle algo al mundo sí, o sea hacer un hacer artificio. ¿no? O sea, de incluso de la, incluso la, la famosa frase ars brevis vita longa no significa que el el arte perdure y nuestra vida sea muy breve sino que aprender el arte Lleva, lleva mucho tiempo la y la vida es muy breve, ¿no? no y, y otra cosa, digamos importante es que el, el significado, digamos de, eh, digamos producto realizado con un afán estético es un significado que nos viene muy tardíamente muy tardí. y que nos viene sí, sí, del francés. Sí. Originalmente, arts es lo que se hace uh -huh. con con influencia humana y no necesariamente algo bueno. Es decir, cuando decimos que alguien hizo algo con malas artes es que simplemente bueno, desplegó un Pero artificio, es, artimaña, sí. ¿no? un es que artimaña viene de arte igual que artero, igual que inerte, inerte es aquello que no tiene arte. Es más sí. la palabra ar artimaña, digamos, tuvo mucho más uso antes que la palabra arte. O sea, la palabra artimaña, uh -huh. y ar artilugio, eran 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 este, fueron usadas, digamos, a fines de la Edad Media mucho más que la palabra arte. Bueno, y hecho, artificio, ¿desde luego. artificio de, de hecho la palabra artificio ahorita que lo dices era realmente sería la traducción verdadera de la palabra que usaban en la Edad Media para calificar y después hasta principios del Renacimiento para calificar tanto lo que nosotros llamamos artesanía como lo que llamamos arte sí, o como sea, las bellas artesanía artes. y arte bellas artes como dices tú sí, pero todo estaba un unido sí, en el artifex, se era el artifex, el, ar, el el que hacía artificios ¿no? el, el artífice Ahora bien, para, para allá uh, enseñarnos un poquito la gramática, como una duda que suele salir bastante es, por ejemplo, el género ¿no? de la palabra arte, si es el arte, la arte o, o si es femenino o masculino. Y es que arte, como otras pocas palabras en español, tiene género ambiguo, es decir, pueden tener los dos. Lo que se usa en el caso de arte es que en singular aparezca masculino, el arte es muy bonito o es muy amplio y en plural se suele utilizar en, en femenino, las bellas artes, de hecho. Eh, pero se puede utilizar en, en femenino y en masculino, tanto en singular como en plural, porque es de género ambiguo. Entonces. El hecho de decir siempre el arte y no la arte viene por otra cuestión de que es una palabra que empieza por átona y bla, bla, bla. Entonces no se puede poner la arte, pero sí Ahí. se podría decir esta uh -huh. arte. Ahí podemos darle un tip a nuestros eh, televidentes. A veces conviene ponerle el <coughs> adjetivo que sigue a una palabra para salir de la duda. Por ejemplo, decimos, como tú dices, en plural, en femenino, las artes gráficas en femenino. Exacto. Y en cambio hablamos en, en singular, en masculino, diciendo el arte vanguardista. Vanguardista. <laughs> 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 <Exactamente. risa> Ahí salimos de toda duda. Ahí salimos sí. de toda duda. Nos teníamos que ir a un Oye, corte. Este, y a una bueno, corta. Eh, y a una corta. Y en un ratito estamos ahorita con ustedes de nuevo. Muchas gracias. Ya estamos de regreso en la dichosa palabra. Todavía tienen algunos minutitos para seguirnos llamando. Les recuerdo que la dichosa palabra de hoy, es decir, la definición, más bien la definición que les brindamos para que nos proporcionen la palabra, es el sonrojo o enrojecimiento de la cara que se produce como consecuencia de una emoción repentina o de un este, paquetito de polvo, de cualquiera de las dos cosas se llama exactamente igual. Si conocen esta respuesta, por favor, llámenos a los teléfonos que aparecen en sus pantallas o mándenos un correo electrónico al la dichosa palabra arroba22.org.mx y tendrán preferencia para llevarse los múltiples premios que les tenemos hoy. También agradezco muchísimo un correo electrónico francamente entrañable de Aurora Butler desde Colombia. Me manda un correo de veras muy bonito. Nada más tiene una cosa muy preocupante que dice que su televisión tiene problemas de antena y que eso a veces hace, a veces hace que ella me vea doble. Imagínense, si Uy. ya estamos como estamos y si me ve doble, la cosa va a ser gravísima. Pero ¿Te, bueno. ¿Te irá también doble? Eso está bien. Yo que me vea doble ¿Pónico? no me preocupa. Que me Mira, te voy a contar una historia. Cuando yo era adolescente yo admiraba mucho a Fred Astaire entonces estaba yo viendo la tele y le digo a mi papá es que yo quisiera ser el doble de Fred Astaire y su respuesta fue eres como el triple de Fred Astaire. <laughs> Pero bueno, en todo caso... <laughs> <laughs> Nos llamó Salvador. Creo que alguna vez a Pepe de la Corina le preguntan que quién es su escritor favorito y dice que Fred Astaire porque nadie no ha escrito con los pies como él. Absolutamente. <laughs> eso, absolutamente. Eso sí es escribir con las patas, dice. Muy, muy bueno. Salvador Morales, eh, que pide que comentemos así, habló Zaratustra y qué padre que diga así habló porque la traducción así hablaba es completamente incorrecta, ¿no? Exactamente, sí. La, la, la obra realmente se llama así habló... Lo, es Al extraño, sos. es extraño que, que se haya digamos, traducido durante tanto tiempo y que las referencias en, muchas, este, en muchos lugares ya de así hablaba, ¿no? Bien, pero este, bueno, este libro es eh, un libro de Federico Nietzsche, eh, uno de los más importantes o de los más eh, únicos, de los más particulares, de los más excepcionales filósofos de la historia de Occidente, diría yo. Y, este, y lo curioso es que también este libro, o sea, este libro de así, Habla, así habló, Sara tú ya estaba yo igual. Así habló Zaratustra. Este, eh, es probablemente el libro más excepcional de ese filósofo excepcional en sí mismo, ¿no? O sea que diríamos es, es el, el libro más excepcional de, 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 de un hombre excepcional, de, de un no, Es un texto de un ciclón, seminal de la historia de la filosofía. Exactamente. Ahora, el libro es precisamente como, como en general la obra de Nietzsche, pero este más decantado. Es un libro muy difícil de clasificar, ¿no? Es un libro muy difícil de clasificar, no solamente por su forma, sino por su intención, por su propósito, por su contenido. Es un poco por... novela, es un poco poema, es un poco poema en prosa, ¿no? Exactamente. Es, 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 es un poco como un libro religioso sin Dios, ¿no? Exactamente. Es. Es, una, es un libro también eh, que tiene un corte, eh, que a veces nos parece muy típicamente bíblico de los libros sagrados, este, nos recuerda incluso la Biblia de Lutero. Nos, nos recuerda también pasajes de la obra de Goethe. Y, eh, y bueno, el, la misma referencia de, del título y del personaje principal, del personaje central, es acerca pues, de un profeta, del profeta eh, que los eh, hoy, hasta el día de hoy, los llamados Parsis, los Mazdeos, los que creen en el, en, eh, en el dios Ahura Mazda, que por cierto este gran escritor, eh, digo, este gran director, este, su meta es, es Parsi, o sea, tiene esta de religión, y que reformó la religión antigua de los persas que se llamó eh, Zaratustra, que los griegos llamaron Zoroastro. Realmente el personaje eh, que refleja Nietzsche no tiene nada que ver con el Zoroastro histórico. De hecho, tú Zaratustra. ya has hablado aquí de Zoroastro Exactamente, vez. con el Zaratustra histórico, que es un personaje del siglo VI probablemente, pero simplemente Nietzsche toma el personaje para poder, él, un poco como lo que tú decías de, de Platón, eh, respecto a Sócrates, o sea, igual que Platón tomó ya en las obras finales de Platón a Sócrates simplemente como un pretexto para decir lo que él quería decir. Igual aquí el personaje de pues simplemente le sirve a Nietzsche. Ahora mucha gente ha dicho que está, casi, casi. es que le sirve a Nietzsche para decir lo que él quiere decir, ¿no? Eh, ahora realmente el, el corte de la obra, <coughs> les digo, es una obra muy extraña porque tiene varios, varias este, partes en la cual posiblemente se trata de un profeta de zarathustra que está en las montañas en unas montañas nevadas y que desciende a hablarle a la gente y a predicar a la gente como una especie de profeta eh, como los que se encuentran en todas las tradiciones religiosas desde israel la india china etc y que eh, es básicamente incomprendido no eh, ahí Nietzsche aprovecha pues, para denostar, para criticar, para quejarse de, de una bola de cosas este, que contra las que está de, este, en desacuerdo, también para afirmar cosas, tiene pasajes. Para increíbles. postular la idea del superhombre, ¿no? que es una idea central. Exactamente, de la, la idea de del superhombre, la idea del eterno retorno. Este, es, un, es un libro también inspirado, como quien dice, o sea, en que la forma misma también nos quiere decir algo, no solamente los contenidos y literalmente lo que dice, sino también la forma. En fin, es un libro que él mismo dijo que era un libro para todos y para nadie, o sea que pues los invitamos a que lo investiguen también. Como este programa es un programa para todos y a partir de este momento para nadie porque ya se acabó. <laughs> Muchísimas gracias al público que nos acompaña en el estudio esta noche. Muchas gracias de veras por Muchas gracias por aguantar mis toses en los cortes comerciales también. Muchísimas gracias. Bueno, nos este, vemos aquí el próximo sábado eh, a las nueve de la noche, como todos los sábados en la dichosa palabra. Germán Ortega, Laura García, Pablo Bollosa, Nicolás Alvarado y Eduardo Casar. Aquí los esperamos con mucho gusto todos los sábados. Buenas noches. Que tengan buena noche. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.